Yo nací en un banker porque desde los seis años que estoy eh, empecé a llevar palos. Héctor Castillo. ¿Tu profesión? Eh, profesor de golf. Mi papá era Master Caddy en el, el Golf Club de Villa Allende. Eh, 50 años de Master Caddy. Mi mamá tenía el kiosco para los caddies 41 años. Desde los seis años que estoy eh, empecé a llevar palos, muy chiquito. Eh, empecé en un día que faltaba faltaban casi en, en vida Allende, eh, vino un socio el señor Cáceres y bueno fui a la práctica y de ahí me agarró él como, como todos los sábados y domingos venía a jugar y en un carrito y yo lo acompañaba con seis años lo acompañaba a la cancha y bueno ahí empezó todo lo mío no en el golf es una profesión que me encanta que que le agradezco a mis padres que que me, que, que hayan estado ahí como para que yo pueda puede hacer esto, ¿no? Siempre había algunos hoyos que, había, que nuestros patrones se iban al tee de salida y nosotros nos cortábamos camino para, para ver la pelota ¿eh? y ahí hacíamos swine, ahí, ahí pensamos que éramos de Vicenzo, Jorge Soto, soñábamos con, con jugar, entonces se aprende rápido, ¿sí? se aprende rápido viendo, de que tengo su razón, quise estar en el golf, quise vivir del golf, quise jugar al golf. Eh, es, eh, porque era un deporte muy, muy, muy lindo, eh, las reglas de golf son muy, muy claras, eh, y bueno, y creo que el que juega el golf eh, la tiene muy clara en el tema de, de, de conducta, de todo eso, entonces, entonces para nosotros era, era muy importante eso, ¿no? ¿Tu referente deportivo? Mi papá, el Lucho Mendoza, él era una persona muy, que lo quería a todo el mundo. Estaba ahí dispuesto a todo. Nosotros en Villa Allende fuimos... Teníamos el, mi mamá tenía el kiosco para acá, como te digo, pero atendimos el kiosco de La Pileta, atendimos el kiosco del Olo 9, atendimos el kiosco del Olo 7, eh, para todo. Había que barrer la playa de asesoramiento, estábamos ahí, había que, había que trabajar en la cancha, estábamos ahí. Antes era diferente, porque antes... Para poder jugar teníamos que hacer cosas en la cancha, tapar divot, levantar pique en los greens. Entonces, como que nosotros fuimos viviendo el golf de otra forma. El club en mi casa, en mi vida. ¿no? Nosotros somos cinco hermanos. ¿Vos sos El segundo. Y bueno, todos trabajamos en el golf. Mis dos hermanos, el Pelusa, todo el mundo debe conocer, trabaja en cali Golf. Profesional de golf también. Eh, el Nacho, también todo el mundo lo conoce, es, es caddie en villadende y Estrella, que trabajó casi más de 20 años en, en, en el club, trabajó en el, en, la, en, en el vestuario de damas, y Alejandra, mi otra hermana menor, que también le ayudaba a ella, también en el club trabajó también mucho tiempo, así que todos ligados al golf, ya hace como 30 y... 32, 33 años que estoy con Susana. Eh, fue el pilar de lo que yo estoy haciendo. Eh, bueno, eh, de los 15 años a los 22 años jugué como profesional, únicamente jugaba. Eh, llevábamos palos sábado y domingo de algunos patrones que yo tenía, eh, que me ayudaban a, a poder viajar. Uno de ellos es Brian Berta, que le agradezco toda mi vida. Porque él me dio una mano muy grande, me ayudaba eh, con dinero, con apoyo, un montón sí. de cosas. Mi papá, que siempre estuvo ahí. Sí. Y bueno, y, y bueno, y después, ya, ya cuando esto empezó, que, que costaba más empezaría a jugar al torneo, eh, vi la, la posibilidad de empezar a dar clase. Y me, como que me empezó a gustar más, aprender, hacer algunos cursos, eh, eh, enseñar a, a, a los menores o a la gente grande lo que, lo que yo había aprendido, que eso era muy importante. Entonces eso me, me llevó a, a perfeccionarme, a, a, a empezar a ver a, a otros profes de Argentina y otros profes de, Af de, 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 de lo que es en Europa, cómo, cómo daban sus clases, cómo trabajaban. Y bueno, y eso me llevó a, a, a ser lo que soy hoy, ¿cierto? Un profe de golf. La idea era mirar a los, a los que sabían, a los que teníamos a la par, em, empezando por mi papá, ¿cierto? que era un muy buen jugador. Hay muchas referencias acá, como le digo, Wenchi, Anguila, Panzaca, Castillo. Eh, y bueno, que yo lo veía en el club, estaban ahí, eh, todo el mundo hablaba de ellos y yo lo tenía en la mano, yo, yo lo, lo vivía. Eh, después tuve la suerte de trabajar mucho tiempo en la escuela de golf con, con, con Wench y Romero, eh, aprendí muchísimo de él, ¿cierto? Yo trabajaba con él en la escuelita y eso me dio la posibilidad de, de, de aprender mucho también ahí. Después eh, tuve la posibilidad también de viajar, porque él iba con su nieto Gastón Romero y yo iba con mi hijo eh, Agustín Castillo a los torneos que jugaban los chicos. Entonces tuvimos muchas posibilidades de, de viajar juntos a los torneos llevándolo a ellos y, y, y bueno, es, es eh, cosa que no se pueden pagar, ¿cierto? Claro, claro, claro. Jugué mu muchas preclasificaciones. Ahora le llaman quali antes eran las la, la pre. Y, y, y jugaba con... Jugaba con, con jugadores que ahora, ahora están arriba, ¿cierto? Eh, yo los veo, están jugando en Europa, están jugando en el Tour Europeo, están jugando, eh, han jugado clasificaciones en la senior de, de la PGA de Estados Unidos, y yo jugué a par de ellos, a veces me ganaban, a veces yo les ganaba, y, y yo digo, bueno, qué, 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 qué bueno haber estado ahí, ¿cierto? Eh, yo a veces cuento una, una anécdota que en, en Mar de Plata eh, fuimos a jugar un torneo en la costa y el día de, de la preclasificación hice seis, seis menos. Gané, gané la pre. El primer día del torneo hice tres menos y, que, y estaba tercero. Atrás mío estaba el gato, estaba José Cóceres, eh, jugadores muy, muy buenos. Ese torneo ganó Cóceres. Y yo cuento la anécdota que el segundo día, eh, bueno, esa noche hablo con mi señora y le digo, eh, Susi, prepárate que la semana que viene se juega en Mar de Plata. Estoy tercero, prepárate que vamos a ir a Mar de Plata, vamos a conocer mar, vamos. Y bueno, quedamos ahí que que, que, que íbamos a ir a Mar de Plata porque yo estaba tercero. Eh, el segundo día, al, al, yo había hecho tres menos el primer día, el segundo día venía uno menos, los otros cuatro, cuatro menos total. Se suspende por lluvia, un día muy lluvioso. Terminé haciendo 85. Venía venía cuatro medio total al hoyo 4 y, te, y terminé el hoyo 18 firmando una tarjeta de 85. Le tuve que terminar corriendo y llamar a mi señor Susi, no vamos nada, no, 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 no tomé el colectivo, desarma la valija porque no vamos a Mar de plata. cosas así muy importante. Eh, después, de un abierto de la República en, en, en el club argentino, el primer día hice par de canchas, estaba sexto, eh, atrás mío había. Jugadores que habían venido de Estados Unidos, y, y yo tengo el recorte el diario, y que decían jugadores de Villa adentro eh, Entonces, todas esas cosas, eh, haber jugado much, much, muchos torneos, muchos abiertos eh, de la República, haber jugado el abierto, el, 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 el abierto del centro, aquí en Villa de en mi cancha, eh, me, me daban. O sea, ese día era el mejor. Mi impronta es que el jugador le, le pegue, ¿cierto? Eh, hay Jugadores muy técnicos y jugadores ya que con, con sensación. Entonces, eh, yo la, la, las primeras 10 pero que yo cuando doy clase así, yo digo: Monte de estas 10 pero como si yo fuera un árbol, yo estoy parado acá. Y yo lo veo: si el jugador es técnico, hablo de técnica. Y si yo veo que el jugador es, es más de sensación, hablamos de sensación y hablamos. En la clase de una hora estamos por lo menos 20 minutos hablando. Yo le pregunto, yo le puedo decir, levanta el palo acá o móvete de esta forma, pero a lo mejor él, él no lo siente de esa forma. Entonces yo quiero que él me cuente qué es lo que él siente y por ahí vamos, ¿cierto? O sea, hay de todo acá en el golf. Entonces yo tengo que estar preparado para el técnico o, o para el jugador de sensación. Eh, es muy importante eso, que el profesor sepa brindarle al, al alumno. Lo que el alumno necesita, eh, la cabeza es un 70%. ¿cierto? Eh, todo, yo a veces le digo a, a, a los chicos, les decía, si yo sueño que me muero, me muero. Si yo me paro en el uno 1 y lo primero que hago es decir, no la tiro a la calle y la voy a tirar a la calle porque mi cabeza está pensando en, en eso. Muy pocos jugadores dicen, voy a hacer verde. Todo el mundo dice, uy, quiero hacer poco. No, no, tengo que hacer lo necesario para hacer poco. Y me tengo que creer que puedo hacer poco. Cuando uno le agarra un poquito, lo, la técnica eh, le pega la pelota y se divierte. Yo a, a veces a mis alumnos les digo eh, que nosotros en, en el driving vamos a, a, a aprender a pegar a la pelota, pero en la cancha tenemos que aprender a jugar. ¿Cierto? Yo no voy a pegar en la cancha como pego en el driving. En la cancha tengo que hacer poco. Es un deporte que... Que, que hay que hacer poco y, y hay que hacer poco como uno pueda. Entonces, hay veces que yo le pego muy bien a la pelota y no hice score y digo, pero ¿cómo? Si le pegué bien. Y hay veces que no le pegué tan bien a la pelota y hago un buen score y me voy contento. Y es muy importante empezar con un profe, porque si yo, nosotros agarramos el al alumno después de haber estado 3, 4 meses con un amigo, Aparte el amigo tiene 10, 12 de handicap, tampoco es un cero de handicap. Eh, y, y le da sus primeras, cómo agarrar el grip, cómo hacer el backswing, cómo, cómo el impacto, cómo hacer un finish. Eh, y tenemos que cambiar muchas cosas. Y cuando cambiamos el grip y, y, y corremos el riesgo de que el jugador no, 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 no juegue más. Entonces eh, es muy importante que, que el jugador eh, inicie, se inicie, pero con un profesor de golf. Y que se acerquen, se acerquen, que, que estén. El golf es muy importante para la salud, muy importante para, para la salud mental, para, para uno. Camina, está en el verde, está en los pajaritos y, y, y todo lo demás, como, como decimos todos, y, y, y su cabeza está funcionando. Y para los menores es muy importante porque lo hacemos pensar. El golf es para pensar. Los chicos juegan el golf pensando le abre la mente eh, y, y, y que y esto le, le, lo, es como que le, le va dando un un, un, un alivio un, un suspiro algo que va para hacia adelante y también a los papas que tenemos muchos grandes jugadores que por ahí dejan de jugar porque los papas los, los presionan el papá es muy importante en el equipo de un jugador ya de élite menor de edad pero como acompañante como para un guiño de ojo, un pulgar hacia arriba o un vamos, no para decir qué golpe que hiciste, qué feo, que pe no, no, el, el papá está ahí, es un equipo, el jugador, el papa y el profe, pero el papa tiene que estar como, 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 como el apoyo hacia el jugador, ¿cierto? hacia el jugador y hacia el profesor. Y esto es un trabajo que, que venimos haciendo y, y, y yo necesito que los papás estén en el golf, ¿cierto? estén, pero que estén para que el alumno pueda, para que el menor pueda seguir jugando y para que no dejen. Yo creo que eh, me hubiera gustado que hubiera sido más, porque di mucho por el golf, di mucho con todo corazón. Eh, mi familia es lo primero, ¿cierto? Y a veces de, de, ellos ellos me conocen, saben saben lo que yo hice. Y a veces dejaba cosas de la familia por, por, por el golf. Y, y creo que no, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que en, en todo orden de la vida eh, eh, nadie te va a reconocer eh, lo que sos. Eh, pero bueno, pero, pero con que me reconozca mi familia, eh, yo ya tengo, ya, ya tengo el, el sí lo ganado, te digo la verdad. Eh, y, a, y a veces lo, que, lo más importante que yo. En todas las canchas donde camino, alguien me conoce. Héctor, sea en Córdoba o sea en Argentina. Eh, Héctor está, ¿cierto? Por ese lado me gusta, por ese lado estoy. Sé que he dado muchas cosas buenas. Eh, a donde, te, donde tiene que haber dado el reconocimiento, no estuvo. Pero bueno, eso eso lo dejaremos para, para otras vidas, para, para cuando voy a volver a nacer de nuevo, cuando me muera, y, y estará ahí. Pero yo creo que he hecho muchas cosas importantes. Que. El otro día hablando con mi señor me decía: una vez busque ese reconocimiento, pero no, no, no tiene que buscar Vos lo tenés que hacer por hacerlo, ¿cierto? Y después del otro lado, tiene que ver si le nace a la otra persona o a alguien, tiene que salir. Y si no, uno está con la consiste tranquila que hizo. Todo lo, lo necesario para, para el golf, ¿cierto? Sí. Siempre hay, hay una forma de empezar, siempre, siempre. En el golf, siempre. Eh, eh, es lindo, uno, uno se prepara para jugar y tiene otra sensación, o, eh, eh, le, hace, le, le hace cosquillita a la panza, eh, no importa después cómo, qué es lo que hace, no importa, pero esa sensación la quiero seguir viviendo. Ir a jugar un torneo que la bandera. Flamen, que, que, que el que que el club esté preparado para el AVETO, el centro, acá en Allende, que, que para cualquier torneo, esa sensación es única. Eh, los sueños están ahí. Ahora sueño con jugar al senior, jugar con, con lo que yo vi, que, que eran buenos, estar ahí, ¿no? Ese es mi sueño. Se va a cumplir en algún momento. Es eh, el eh, sueño. Y ahí voy a estar. No sé si será el año que viene. O en el 2022, 2023, es el sueño, pararme en el de ti el lunes y jugar, no importa, es la sensación de pararme y, y, y empezar esa historia de nuevo con el golf, jugar. Después veré lo que hago Bien. adentro de la cancha, pero, pero esa sensación, esa sensación que, que en algún momento eh, eh, la tenía eh, eh, antes cuando era chico y ahora la quiero seguir teniendo, ¿no?